Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la agrupación La Brigadier General, les doy la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias. Mi nombre es José Díaz, soy el coordinador nacional de la agrupación y tengo el gusto enorme de presentarles hoy al doctor Marcelo Bullo, doctor en ciencia política y un pensador de la patria, y a quien le agradecemos mucho. Y antes de presentarte, Marcelo, quiero leer algo que mandaste el otro día y me gustó mucho, que es un texto bíblico del libro de Isaías. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros. No me sigan trayendo vanas ofrendas. Luna nueva, sábado, convocación a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Cuando extiende sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho. Socorran al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defiendan a la viuda. Dice Marcelo Bullo: con todos mis errores y pecados, ese mandato de nuestro Padre es lo que me ha movido toda mi vida. Es lo que siempre he sentido que tenía que hacer. Es el origen de mi vocación por la política. Te escuchamos, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que han decidido asistir a esta conferencia virtual y que han predispuesto su tiempo para escucharme. El título es El destino, el tablero del ajedrez mundial y el destino de la Argentina. También podríamos decir el destino de todo Hispanoamérica. El destino de cada uno de los pueblos que conforman la América Latina, Iberoamérica, desde el Río Grande a la Tierra del Fuego, con sus distintas particularidades. Los pueblos que se desarrollan desde el Río Grande a la Tierra del Fuego son un pueblo continente, son una nación inconclusa. El destino de todo Hispanoamérica y el destino de Argentina depende de si logramos entender lo que está pasando, se entiende en el mundo. Una mala lectura, una lectura ideologizada, una lectura cegada por la ideología, nos puede conducir al abismo más completo, a los sótanos del cuarto mundo, no del tercero, como ya estamos. ¿Y qué es lo que hay que entender? Lo que hay que entender es algo completamente nuevo, es decir, que tenemos un nuevo paradigma, que se ha producido un cambio copernicano. Yo recuerdo siempre cuando les explico a los alumnos que cuando los portugueses, tratando de llegar a la India, bordeaban el África para darle la vuelta, cuando cruzaron la línea ecuatorial, ellos seguían por las estrellas, y cuando cruzaron la línea ecuatorial se dieron con la sorpresa de que las estrellas eran otras, ya no tenían mapa, no tenían mapa para guiarse, y entonces todo había que aprenderlo de nuevo, había que ir de la realidad de la teoría y no de la teoría de la realidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros ahora, porque la realidad internacional tiene ahora tres dimensiones. Ahora la política internacional se juega en tres tableros al mismo tiempo. Hay tres tableros donde jugamos. Son los mismos jugadores, pero en tres tableros distintos. Y claro, hay tres partidas, y eso es lo absolutamente novedoso. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que en un tablero podemos tener como aliados o como amigos al gobierno de China, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Rusia. En un segundo tablero tenemos que jugar a la neutralidad. Y en un tercer tablero, paradójicamente, podemos tener como enemigos a los que teníamos como amigos en el primer tablero. Esta triple partida, estos tres tableros, estas tres jugadas, estas tres partidas que se desarrollan al mismo tiempo, es lo que representa un cambio copernicano. Porque claro, al mismo tiempo que podemos ser aliados de China, Estados Unidos en un tablero, en el otro somos enemigos. Y claro, entonces, estos tres tableros se producen porque hay ahora una triple dialéctica, la dialéctica de clases a nivel mundial, la dialéctica de imperios y la dialéctica de estados. Vamos entonces a explicar qué pasa en cada uno de estos tres tableros, pero siempre entendiendo que
Es una triple dialéctica, pero son tres dialécticas en uno, es decir, como aquello que en la doctrina cristiana se llama la Santísima Trinidad, es decir, tres personas en una, tres dialécticas en una, ¿no es cierto? En el primer tablero se desarrolla lo que yo denomino la dialéctica de clase a nivel mundial, y acá se da la gran contradicción pueblos versus oligarquía mundial. Este actor, la oligarquía mundial, es el actor que en la encíclica Cuadragésimo Ano el Papa había denominado como el imperialismo internacional del dinero, y que desde un punto de vista ideológico completamente distinto, pero describiendo el mismo fenómeno, el historiador, el ideólogo Kautsky, había denominado el ultraimperialismo. Es cierto que este actor existió de alguna manera de forma indirecta siempre, ¿no es cierto? Pero la novedad es que antes estaba completamente asociado a la potencia de turno dominante. Así fue primero este actor, esta oligarquía mundial, aliado de Inglaterra, y después aliado de Estados Unidos cuando Inglaterra comenzó a descender en su poder y Estados Unidos comenzó a ascender en su poder. Pero ahora tiene una autonomía que le permite incluso intentar dominar a las grandes potencias con las cuales este actor antes estaba aliado. Ahora bien, ¿cómo está conformado, se entiende, cómo está conformada esta oligarquía mundial? La Universidad de Zurich, en estudios que viene realizando casi todos los años, vuelve a confirmar que el 60%, el 60% de la economía mundial está controlada por nada más que 600 empresas multinacionales. Es decir, fíjense ustedes el grado de concentración del capital, en el cual 600 empresas, 600 compañías multinacionales controlan el 60% de la economía mundial. Esto antes de la pandemia. Después de la pandemia, seguramente cuando se realicen los estudios, esto va a ser muy superior. Dentro de esas 600 compañías multinacionales que controlan el 60% de la economía mundial, bueno, encontramos que las compañías farmacéuticas, encontramos a las grandes petroleras, encontramos a las grandes compañías que controlan la comercialización de granos o oleaginosas, encontramos a las compañías mineras, pero también encontramos a las compañías productoras de sentido, a las grandes cadenas de noticias informativas, a los que producen material audiovisual, Netflix, Disney. Sin embargo, hay que ser muy claro, en el corazón de esta oligarquía mundial formada por estas 600 compañías multinacionales que controlan el 60% del Producto Bruto Interno del mundo, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, en ese corazón al capital financiero internacional, al formal y al informal. Y el capital financiero internacional sin ninguna duda, ocupa el corazón de esa oligarquía mundial, ¿no es cierto?, que forma un gran establishment mundial, donde encuentra gente asociada directa e indirectamente, sean porque son empleados de las empresas, sean porque están ideologizados en las ideologías que esta oligarquía predica, grandes profesores en algunas universidades del mundo, periodistas, gerentes, subgerentes, directores de las compañías, que forman un conglomerado no menor de 100 millones y no mayor de 200 millones de personas del mundo, que son los partidarios, ¿no es cierto?, acérrimos de la globalización, que está de acuerdo a sus intereses. Ahora bien, no quiere decir que esta oligarquía mundial tenga una unidad de concepción absoluta, no quiere decir tampoco que no tenga conflictos internos, sino que tiene una serie de coincidencias básicas, y esa coincidencia básica es la que la convierte en un actor, porque queriéndolo o no, poniéndose de acuerdo o no, que no hace falta, actúan de forma, se entiende, unívoca en esa dirección. Ahora bien, ¿qué quiere? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el objetivo es muy sencillo. El objetivo es el de siempre. Es la acumulación incesante del capital. Que no haya ningún impedimento para esa acumulación del capital. ¿Y para eso qué necesita? Y para eso necesita, tiene que instaurar como idea natural la idea del zorro libre en el gallinero libre.
tiene que instaurar como natural la idea del zorro libre en el gallinero libre, pero tiene que instaurar otra idea que nos resulta a veces más difícil de comprender el por qué. Tiene que instaurar la idea de que el gallo explota a la gallina en ese gallinero y de que la gallina, por el solo deseo, puede convertirse en halcón y de que el gallo, por su solo deseo, puede convertirse en una paloma. La primera idea, la idea de que el gallo explota a la gallina, evidentemente, es para dividir el gallinero, para que el gallinero no pueda enfrentar al zorro, se entiende, dentro del gallinero. Y la segunda, esa idea de que la gallina por el solo deseo puede convertirse, se entiende, en halcón o el gallo convertirse en paloma, para hacer desaparecer el concepto mismo de gallinero, es decir, para hacer desaparecer el concepto mismo de clase, el concepto mismo de pueblo, el concepto mismo de nación. Dicho esto, hay que decir, hay que preguntarse, ¿cuál es, no es cierto, el criterio de verdad en este tablero, en este primer tablero del ajedrez mundial? Porque dijimos que hay tres tableros y tres partidas que se desarrollan al mismo momento. ¿Cómo podemos guiarnos en este tablero, en este primer tablero del ajedrez mundial, para saber qué tenemos que hacer? Bueno, el criterio de verdad es simple, ¿no es cierto? En este primer tablero donde se enfrenta la oligarquía mundial a todos los pueblos del mundo, el criterio de verdad es que lo que quiere o desea la oligarquía mundial no puede ser bueno para los pueblos. Y esto, ¿no es cierto?, independientemente de nuestros deseos, independientemente de nuestras ideas, es claro que el criterio de verdad en este tablero es que lo que quiera la oligarquía mundial, lo que desee instaurar, no puede ser bueno para los pueblos. Es decir, que las ideas que quieren instaurar no son buenas para los pueblos, y esto es un dato objetivo, independientemente, como digo, de nuestras ideas, deseos o gustos. Ahora, claro, la gran pregunta es, ¿cómo podemos saber cuáles son las ideas que quiere la oligarquía mundial? ¿No es cierto? Uno podría preguntar, bueno, profesor, pero ¿cómo sabemos qué ideas quiere instaurar la oligarquía mundial? Lo que usted denomina oligarquía mundial. Y la respuesta también es fácil. Los franceses decían siempre, cherchez l'argent, busque usted a dónde va el dinero y encontrará la verdad. Y entonces vemos que donde las oligarquía financiera mundial ponga el dinero, es decir, aquellas fundaciones que sustente, aquella ONG que sustente esas ideas, vemos que ahí están sus intereses y ahí es la idea que quieren, ¿no es cierto?, expandir por el mundo. La fundación Open Society, Sociedad Abierta, de George Soros, la fundación Rockefeller, la fundación Bill Gates, primero financiaron la prédica de las privatizaciones de las empresas del Estado. Tuvieron a partir, ¿no es cierto?, de la caída del muro de Berlín y prácticamente hasta el gobierno de Obama, un incesante financiamiento a todas las ONG del mundo, a todas las fundaciones del mundo, a todas las universidades del mundo, ¿no es cierto?, que estaban de acuerdo con la privatización a ultranza, sin distinguir cuál era estratégica y cuál es no, de las empresas del Estado. Que financiaron también en esa época, desde la caída del muro de Berlín hasta el gobierno de Obama? Bueno, financiaron a todos aquellos pensadores, ONG, universidades, que predicaban la eliminación de las leyes que protegían a los trabajadores en cada uno de sus países. Y por último, también financiaron la prédica de la apertura indiscriminada de la economía. Sin embargo, se produjo un hecho novedoso en la historia de la humanidad, es que a partir del gobierno de Obama, estas mismas fundaciones, repito, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill Gates, la Fundación Open Society, comenzaron ahora a financiar fundamentalmente a aquellos profesores, a aquellas universidades, a aquellas ONG que predicaban la ideología de género, el lenguaje inclusivo, el abortismo serial. Y esto resultó una cosa extremadamente curiosa, este cambio de financiamiento. No dejaron de financiar lo anterior, pero empezaron a poner todo el peso de su dinero a financiar a cuanto profesor en el mundo, a cuanta ONG en el mundo, publicando sus libros, haciéndole dar conferencias, pagándole para que dé conferencias, predicara la ideología de género, predicara el lenguaje inclusivo y predicaba el abortismo serial.
Entonces hay un criterio de verdad, independientemente de lo que yo pueda pensar, sentir, independientemente de mis gustos. Ese criterio de verdad es claro. Es claro que si los vampiros del mundo quieren, ¿no es cierto?, la privatización a ultranza, sin distinguir nada, de todas las empresas del Estado, si quieren la eliminación de las leyes que protegen a los trabajadores a ultranza, sin distinguir unas de otras, si quieren una apertura indiscriminada de la economía, no una apertura real, una apertura indiscriminada, si quieren ideología de género, si quieren lenguaje inclusivo, si quieren el abortismo serial, quiere decir que eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Si los vampiros del mundo quieren eso, eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Ahora, claro, cuando predicaban esta primera parte que yo he denominado entre la caída del muro de Berlín y el gobierno de Obama, ¿no es cierto?, era claro que lo que querían, ¿qué era? Era el debilitamiento, ¿no es cierto?, el debilitamiento del Estado-Nación y el debilitamiento de los sindicatos. Y esto es comprensible, porque a partir de la crisis del 30, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, los distintos pueblos del mundo habían logrado construir un Estado que protegía a los más débiles, que protegía a los trabajadores, ¿no es cierto?, ¿no?, dándoles derechos, dándoles... y estableciendo conquistas sociales que habían amortiguado, ¿no es cierto?, amortiguado la lucha de clases y que habían provocado esos 40 años gloriosos, ¿no es cierto?, de crecimiento y bienestar en Europa para los trabajadores. Claro, todo se debía a una concesión, pero de hecho esto se había hecho y lo que estaban tratando de hacer a partir de la caída del muro de Berlín es desmantelar, ¿no es cierto?, a ese Estado-Nación, que había comenzado a tener más atribuciones que antes, y los derechos, se entiende, de los trabajadores, y las organizaciones de los trabajadores. Ahora, ¿para qué trabajan ahora? ¿Por qué financian, se entiende, la ideología de género? ¿Por qué financian el abortismo serial? ¿Por qué financian, se entiende, el lenguaje inclusivo? Bueno, porque lo que quieren es la destrucción, ¿no es cierto?, el debilitamiento, si no se puede, la destrucción, de las tradiciones de los pueblos. Es decir, de las tradiciones, quiere decir, de los valores de los pueblos y de su lengua. Para eso predican la ideología de género, que instaura la posverdad, es decir, el relativismo, imponiendo que el deseo determina la sustancia, imponiendo que no existe el principio de contradicción, que pueden ser verdad dos cosas al mismo tiempo, contrariando la lógica más elemental, y de que por el solo deseo mío, ¿no es cierto?, una cama puede ser una mesa, una cama puede ser un inodoro, y de que por mi solo deseo yo puedo dormir sobre una mesa y convertirla en cama, o puedo defecar sobre una mesa. Claro, el principio de contradicción sigue existiendo, dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿no es cierto?, y aunque yo duerma sobre una cama, la cama no deja de ser cama, es decir, su sustancia no cambia por su uso, por el uso que yo le dé ni por el deseo que yo tenga. Yo puedo defecar sobre una mesa, sí, pero eso no la convierte en un inodoro. Puedo dormir sobre una mesa y eso no la convierte en una cama. Mi deseo no cambia la sustancia de las cosas. Pero la idea de que el deseo cambia la sustancia de las cosas lleva a la idea de la posverdad, de que no existe verdad. Y si no existe verdad, no existe trascendencia. Y si no existe trascendencia, no existen valores. Entonces lo que se quiere eliminar en el fondo es la fortaleza de los pueblos. ¿Por qué? Porque independientemente si Dios existe o no, que es otra discusión, es comprobable históricamente, lo comprobó Toynbee haciendo sentido un estudio de historia de 12 tomos, que ya nadie lee, que en el origen del poder de las naciones, en el origen del poder de los pueblos, siempre hay una fe fundante, cualquiera sea esta fe fundante. Desde la fe fundante de Persia, de la fe fundante de los romanos, de los egipcios, y que si uno saca esa fe fundante, si esa fe fundante comienza a erosionarse, comienza a desconstruirse el poder nacional, comienza a desconstruirse el poder de los pueblos, porque entonces se llega al relativismo, y si todo es relativo, si la verdad no existe, ¿yo por qué voy a sacrificar, se entiende, mi vida en aras de un ideal que no sé si es cierto? Ni la patria, ni el pueblo, ni la justicia, ni nada, porque entonces el hombre, cuando no hay valores, cae en el nihilismo más absoluto, es decir, en la idea de que si no existe trascendencia, lo que hay que hacer
y es lógico que así sea, si la trascendencia no existe, es vivir el momento de forma absoluta, porque el mañana no existe y la trascendencia tampoco, y entonces nada vale más la pena que mi misma persona, es decir, es la instauración completa, se entiende, del egoísmo y del desinterés por el otro, porque el otro no me interesa, porque los valores no existen. Resumiendo, ¿no es cierto? En este primer tablero del ajedrez mundial, encontramos que la oligarquía mundial intenta imponer lo que en grandes líneas podemos llamar, se entiende, el neoliberalismo, que es la apoteosis, ¿no es cierto?, del liberalismo en realidad, e intenta imponer, ¿no es cierto?, el progresismo, intenta imponer el progresismo, cuyo nudo principal está conformado por la ideología de género, el lenguaje inclusivo, y en el caso hispanoamericano, solo en el caso hispanoamericano, por el fundamentalismo indigenista, que tiene como objetivo en realidad no la defensa de nuestros hermanos y la completa incorporación de ellos al mundo del derecho y de la justicia social, sino que tiene por finalidad, ¿no es cierto?, el desmembramiento de los estados existentes, que a su vez fueron el desmembramiento, se entiende, de la gran nación hispanoamericana preexistente, es decir, provocar una nueva balcanización sobre la balcanización ya efectuada después de la guerra de la independencia. Claro, este progresismo entonces licúa la identidad cultural de los pueblos. Y acá se produce la primera gran paradoja, la primera gran paradoja de la historia, cosa que no había acontecido antes y que confunde a la mayoría de los analistas. La primera gran paradoja es que en ese primer tablero del ajedrez mundial, donde la oligarquía financiera mundial ha adquirido tal autonomía porque controla los medios masivos de comunicación y porque crea sentido e impone, se entiende, lo que los pueblos sienten y piensan, y entonces puede también realizar golpes de mercado capaces de poner de rodillas no solo a países pequeños como la Argentina, como el Perú, medianos como México, grandes como Estados Unidos, acá se produce la paradoja de que esa oligarquía financiera mundial tiene, se entiende, como enemigos hoy al gobierno de China, al gobierno de China que se reafirma en su tradición milenaria y que se reafirma en su tradición, la tradición de Confucio, y que no está dispuesto el gobierno de China a admitir, se entiende, un retroceso en esas tradiciones que está recuperando. Tiene como enemigo al gobierno de Rusia, que tiene al frente paradójicamente un hombre que había perseguido al cristianismo, como es Vladimir Putin, un hombre del riñón de los servicios de inteligencia, del riñón de la KGB, y que en un momento determinado de la historia comprende que la identidad cultural rusa es su identidad histórica y que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, y él mismo, que había sido el perseguidor más importante de los cristianos en Alemania, él mismo decide bautizarse en el mismo río donde el primer rey ruso se había hecho cristiano. Es decir, entiende que no hay construcción del poder popular sin fe fundante, y entonces decide la reconstrucción del poder ruso a partir de la fe fundante en Rusia, que es la ortodoxia cristiana. Pero también esa oligarquía financiera mundial tiene como enemigo al gobierno actual de los Estados Unidos, que se propone, ¿no es cierto o no?, la reconstrucción y el mantenimiento de los valores tradicionales de los Estados Unidos. Entonces acá se produce una gran paradoja. Esta paradoja de que la oligarquía financiera mundial, que es el principal actor de las relaciones internacionales, cosa que también cuesta trabajo entender, es porque si antes existía, no tenía esta autonomía que tiene ahora, se puso la gran paradoja de que al ser enfrentada en el plano cultural por China, al ser enfrentada en el plano cultural por Rusia y al ser enfrentada por los Estados Unidos, entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces se produce la gran paradoja que en el primer tablero, en el tablero donde se enfrentan los pueblos del mundo contra la oligarquía mundial, nosotros podemos encontrar puntos de coincidencias con el gobierno chino, con el gobierno ruso e incluso con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que podemos ser aliados, que podemos tener tres aliados en este plano, en este nivel, en este primer tablero de ajedrez mundial, pero la gran paradoja que puede producirse es que en los otros dos tableros podemos tenerlos como enemigos. Y esto es absolutamente novedoso.
Claro, usted dirá, ¿y qué es el segundo tablero? ¿Cómo se da el segundo tablero? Hablamos del primer tablero del ajedrez mundial, tres tableros, tres partidas que se desarrollan al mismo tiempo. En el primer tablero, centrado en la contradicción, pueblos, oligarquía del mundo, la oligarquía mundial tratando de destruir la identidad cultural de los pueblos, y ahí se entiende tres gobiernos, el gobierno actual de Rusia, el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos, que se oponen a eso. Y por lo tanto, la posibilidad de contar con tres aliados. Y en el segundo tablero, ¿cómo está caracterizado? ¿Cómo se da el segundo tablero? Bueno, en el segundo tablero se da la dialéctica, no de clases a nivel mundial como en el primero, sino la dialéctica de imperios, el enfrentamiento entre imperios o imperialismos. Y entonces, en el segundo tablero, se da el enfrentamiento entre un imperialismo en descenso, que es el imperialismo norteamericano, y un imperialismo en ascenso, que es el imperialismo chino. ¿Por qué? Por la lucha por la hegemonía mundial. Entonces, en el segundo tablero se da la lucha por la hegemonía mundial entre dos imperialismos, un imperialismo en ascenso y un imperialismo en descenso. Y esto es extremadamente favorable para nosotros, porque mientras el nuevo imperialismo no puede consolidarse y el viejo no termina de desaparecer y los dos se enfrentan, se abre lo que yo denomino un margen de maniobra. Un margen de maniobra para nosotros extraordinario, extraordinario. Es decir, y cuando digo nosotros, lo digo para Argentina, pero también lo podría estar diciendo para el Perú, lo podría estar diciendo para Colombia, lo podría estar diciendo para Brasil, lo podría estar diciendo para México, aunque para México resulta todo difícil de entender. Un margen de maniobra extraordinario, porque mientras que este enfrentamiento existe, se relajan las relaciones de dominación, porque están concentrados en enfrentarse entre ellos, y entonces, antes que se produzca dos posibilidades, la victoria de uno sobre otro, o un acuerdo, que implicaría un nuevo Yalta, en donde China se quedaría con el África y los Estados Unidos se quedaría con América Latina, antes que se produzca este nefasto acuerdo para nosotros, este nuevo Yalta, que nos condenaría a la dependencia norteamericana, o en el caso de triunfar China a la dependencia china, o en el caso de triunfar solo Estados Unidos a la dependencia norteamericana, mientras que este enfrentamiento existe, existe en nuestro margen de maniobra, ¿para qué? Para realizar aquello que yo denomino una insubordinación fundante. Es decir, rechazar de plano las ideologías de dominación y aplicar un adecuado impulso estatal que permita poner nuestros recursos en potencia en acto. Ustedes saben que la diferencia entre acto y potencia, ¿no es cierto?, dada por Aristóteles, decía, bueno, ¿qué es, no es cierto?, una semilla de roble. Una semilla de roble en acto es la nada, yo puedo, se entiende, aplastarla con mi pie, pero en potencia es un roble, contiene todo aquello necesario para ser un roble. Bueno, eso es Hispanoamérica, eso es Iberoamérica. Es una semilla que puede ser fácilmente aplastada, pero que en potencia es un roble. ¿Y qué es lo que necesitamos para que sea un roble? Necesitamos el rechazo de las ideologías de dominación, más un adecuado impulso estatal, que no puede ser, se entiende, el estatismo loco, y que no puede ser, se entiende, el ultraliberalismo loco, porque uno no quiere echarle agua a la semilla cuando la ponemos en una maceta y el otro quiere echarle 100 litros de agua. Ni una cosa ni la otra. Pero para eso necesitamos tiempo. Y entonces ese tiempo, que no va a ser mayor de 25 años y no menor de 15, es el tiempo que tenemos y que nos posibilita ese enfrentamiento para realizar nuestra insubordinación fundante, que esta vez, porque la dinámica de la historia es así, esta vez no podrá ser una insubordinación fundante solamente argentina, o solamente brasileña, o solamente peruana, o solamente colombiana, o solamente venezolana, sino que deberá ser una insubordinación fundante sudamericana, una insubordinación fundante hispanoamericana, sería el mejor de los casos, porque el mundo marcha inexorablemente a los continentalismos, porque si la oligarquía financiera mundial logra fácilmente debilitar a los estados-naciones, le resulta más trabajo debilitar a lo que yo puedo denominar los estados-continentes. Entonces ahí tenemos el segundo tablero. Y si en el primer tablero podemos jugar siendo aliados de China en el plano cultural, siendo aliados de los Estados Unidos, siendo aliados de Rusia, en el segundo tablero es claro que nuestra postura debe ser la neutralidad. Si ayer nuestro lema fue
ni con Washington, ni con Moscú, en este segundo tablero, el lema de hoy nuestro tiene que ser muy claro: ni con Washington ni con Beijing, ni con Washington ni con Pekín. Es decir, nuestra postura en el segundo tablero tiene que ser la neutralidad, porque solo la neutralidad nos permite usufructuar de ese tiempo para realizar la acumulación de poder necesaria para realizar nuestra propia insubordinación fundante. Ahora, ¿no es cierto? Tenemos que analizar, ¿no es cierto? Tenemos que analizar también, ya vimos, ¿no es cierto?, el primer tablero, ese primer tablero de contradicción pueblo-oligarquía del mundo, con la oligarquía del mundo predicando a través de los medios de comunicación sus dos grandes ideologías de subordinación, por un lado el progresismo, por otro lado el liberalismo. Vimos el segundo tablero, el enfrentamiento de imperios, la contradicción entre los dos imperialismos, el imperialismo en ascenso y el imperialismo en descenso. Y en el tercer tablero, la contradicción es más clásica, es más conocida para nosotros, los hispanoamericanos, iberoamericanos, los argentinos, es la vieja contradicción metrópoli-colonia. Entonces, la primera contradicción es pueblos, oligarquía mundial. La segunda contradicción es la contradicción de imperialismo, que hoy se da entre un imperialismo en ascenso y un imperialismo en descenso. La tercera contradicción, esta triple dialéctica, que como explicaba en un principio, son tres personas en una, tres dialécticas en una, es la contradicción metrópoli-colonia. ¿Qué es lo que caracteriza, se entiende, desde sus inicios a la relación metrópoli-colonia? Bueno, lo que lo caracteriza es que la metrópoli le exporta a la colonia o semicolonia materias primas y la semicolonia o colonia le exporta a la metrópolis, la semicolonia le exporta semicolonia le exporta productos, materias primas, y la metrópoli exporta productos industrializados. Es una verdad inconfutable, ¿no es cierto?, que nosotros pasamos del collar del collar visible borbónico, digo borbónico, no español, del collar visible borbónico al collar invisible inglés, ¿no es cierto?, y que el proceso de independencia fue un fracaso. El proceso de independencia fue un fracaso, el fracaso de San Martín se llama Argentina, Perú se llama Chile, como el fracaso de Bolívar se llama Bolivia, Colombia, ¿no es cierto?, Ecuador, y que esa gran nación se fragmentó, y cada uno de esos fragmentos, creyéndose en una nación, se incorporó, eufemísticamente hablando, al mercado mundial como simple productores de materias primas e importadores de productos industrializados. Cuando decimos esto, en realidad no decimos nada, porque estamos ocultando la verdad. La verdad es que no se incorporaban al mercado mundial, porque en el mercado mundial había principalmente un comprador y un vendedor, que era el Imperio Británico. Es decir, nosotros nos incorporamos como semicolonias al Imperio Británico. Teníamos escudo, bandera, ejército para desfilar, pero en realidad, ¿no es cierto?, éramos una semicolonia de Inglaterra, que empezó a predicar a partir de ese momento, ¿no es cierto?, de la independencia, un poquito antes quizás también, el libre comercio, para inhibir nuestro desarrollo industrial, porque en el origen del poder de naciones siempre había habido un impulso estatal, lo demostraba la historia misma de Inglaterra, que había crecido a partir del más feroz proteccionismo económico, y lo demostraba el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya estaban aplicando con George Washington desde un comienzo, y su ministro de Economía, el equivalente a nuestro ministro de Economía, secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, un proteccionismo económico para fomentar la industria naciente, de que el libre comercio nos inhibía industrialmente. ¿Qué otra cosa fomentaba Inglaterra? Bueno, Inglaterra también fomentaba, ¿no es cierto?, el iluminismo. Hoy el progresismo no es otra cosa que la apoteosis del iluminismo, que era desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. ¿Y esto por qué le interesaba a Inglaterra? Muy sencillo, porque la élite británica es la primera élite consciente de cómo había construido su poder nacional. Sabía que su poder nacional lo había construido a partir del más feroz proteccionismo económico, y por eso predicaba el libre comercio.
para que los otros jamás se industrializasen. Y le decían, tontos del mundo, vayan por este camino, el camino que ellos predicaban, que era la División Internacional del Trabajo y el Libre Comercio, que no era el camino que ellos habían hecho, y predicaban el iluminismo cuando ellos tenían su propia iglesia nacional y se aferraban con uñas y dientes a sus tradiciones culturales y religiosas. Pero a su vez, Inglaterra predicaba el nacionalismo de campanario, el nacionalismo parroquial, podemos también llamarlo, haciéndole creer a cada una de las repúblicas recientemente nacidas que era una distinta de las otras, que siempre habían existido, que siempre se habían odiado, cuando en realidad esto no puede explicar cómo el primer hombre que gobierna el Río de la Plata a partir del 25 de mayo era un hombre nacido en la actual Bolivia, en el llamado Alto Perú. Cornelio Saavedra era nacido en Potosí. No puede explicar cómo uno de los primeros directores supremos de la provincia unida al Río de la Plata era Álvarez Thomas, que había nacido en Arequipa. Y a nadie le llamaba la atención, porque nacer en Arequipa era como nacer en cualquier otra parte, es de eso que ellos consideraban una única patria. Ese nacionalismo de campanero tampoco puede explicar cómo el primer presidente del Perú era la marca que había nacido en lo que hoy es Cuenca. Pero claro, Inglaterra necesitó crear después las guerras. La guerra, se entiende, del Pacífico, fomentada tras bambalina por Inglaterra, la guerra en la cual Chile va a aplastar al Perú y a Bolivia para que exista odio. Porque cuando hay sangre hay odio y lo artificial se convierte en real. Y después se entiende la nefasta guerra de la llamada triple alianza, la triple infamia del gobierno anglo-porteño y Uruguay y Brasil contra el Paraguay. Entonces, en esta relación metrópoli-colonia, lo que se le oculta a los pueblos hispanoamericanos, se le ocultó tanto tiempo también al pueblo argentino, hasta que estalla el revisionismo histórico, es que nosotros éramos una semicolonia de Inglaterra, que estábamos absolutamente endeudados con la potencia hegemónica y que con lo que exportábamos materias primas apenas alcanzábamos a pagar cuando podíamos los intereses, Bueno, eso es lo que caracterizó, se entiende, siempre la relación entre la metrópoli y la colonia. La colonia, la semicolonia, que tiene bandera, himno, ejército, es lo que hace es exportar materias primas e importar productos industriales. No tiene un desarrollo autónomo y no entiende que la industria y hoy la tecnología de punta es poder. ¿Y cuál es la gran novedad en América del Sur? Y la gran novedad en América del Sur y en Argentina es que hay una nueva metrópoli, hay un nuevo país que intenta ser metrópoli, que intenta convertirse en una nueva metrópoli. Y indudablemente, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? Hoy China está intentando hacer o tener el mismo papel que tuvo Inglaterra en esos siglos. Es decir, la gran fábrica del mundo y la América del Sur y el África como sus grandes productores de materias primas. Si uno se pregunta qué diferencia existe para Venezuela entre exportarle, se entiende, el petróleo a los Estados Unidos o a China, ninguna. Es seguir siendo perro sin cambiar, se entiende, cambiar de collar y seguir siendo perro. Pero no cambia la estructura económica de Venezuela, no cambia nada. Y lo mismo podríamos decir, ¿no es cierto?, para Argentina. Que salvo el periodo de gran industrialización del 45 al 55, donde Argentina intenta convertirse en una potencia industrial y logra fabricar incluso aviones a reacción, Argentina primero le exportaba granos y ganado a Gran Bretaña, después con poca suerte se quedó sin prácticamente mercados exportadores por el mercado común europeo haciendo su propia política agraria. Después intentó exportarle, se entiende, limoncitos de Estados Unidos, y hoy el gran comprador de los productos en bruto, que ni siquiera quiere que se trabaje la soja, es China, ¿no es cierto? Entonces, China, la nueva metrópoli, en tanto persista en este objetivo, ¿no es cierto?, en este objetivo, evidentemente, en ese tablero, ¿no es cierto?, China se enfrenta, se entiende, a los pueblos hispanoamericanos, se enfrenta a la América del Sur, se enfrenta a la Argentina, en ese tablero tenemos como a China como enemigo. Es decir, esta es la gran paradoja, mientras que en el primer tablero podemos tener a China, a los Estados Unidos y a Rusia como amigos, ¿entienden? Y en el segundo tablero jugar a la neutralidad,
En el tercer tablero, ¿no es cierto?, tenemos como enemigo, evidentemente, a la nueva metrópoli o a quien intenta convertirse en la nueva fábrica del mundo, en la nueva metrópoli. Claro, en el primer tablero, si tenemos tres amigos, también tenemos como enemigo, y hay que decirlo claramente, a los gobiernos, ¿no es cierto?, pseudo progresistas de Europa, al gobierno de España, al gobierno de Francia, que predican por el mundo todas aquellas ideologías que hoy predica la oligarquía financiera mundial. Ahora bien, esta conformación de este nuevo orden económico mundial, de esta nueva división internacional del trabajo, comenzó ya a darse en los años 90 durante el gobierno de Menem para la Argentina, donde la Argentina comienza a desindustrializarse y se nos vende como un paquete salvador de la Argentina la idea de una agricultura, ¿no es cierto?, una agricultura, podemos llamarla industrial química tóxica, basada en el paradigma de la cantidad, basada en el paradigma de la cantidad. Esto se instaura en la década del 90. Y yo acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Recuerden ustedes que hasta la década del 90, cuando se viajaba en los aviones se fumaba. Cuando se entraba a un restaurante había gente fumando. Porque se decía hasta la década del 90 que no estaba comprobado científicamente que el tabaco hacía mal a la salud. Por eso hasta la década del 90 uno podía fumar en los aviones. Fumábamos en Argentina, no sé en otros países de Hispanoamérica, en los autobuses, colectivos, buses de larga distancia. Fumábamos en los restaurantes, fumábamos en las clases, porque se decía que no estaba comprobado científicamente que el tabaco hacía mal a la salud. Y no estaba comprobado científicamente porque las grandes compañías tabacaleras habían pagado durante años fortunas para que no estuviese comprobado científicamente. Cuando las grandes compañías tabacaleras, como Philip Morris, hicieron el trasvasamiento de su capital a otros tipos de compañías, por ejemplo, comprando Nestlé, yendo a los alimentos, entonces y ya estaban en condiciones de amortizar los innumerables cantidades de juicios que iban a tener que pagar, la ciencia comprobó que el tabaco se llamara a la salud. Bueno, lo mismo acontece hoy, señores, con el tema de los agroquímicos que se aplican, se entiende, en la Pampa y que están envenenando la Pampa. Se nos dice que no hacen mal a la salud. ¿Hasta cuándo? Hasta que dentro de pocos, como pasó con el tabaco, comprobemos que en realidad era un veneno. Entonces, esa agricultura basada en el paradigma, ¿no es cierto?, de la cantidad y no de la calidad, es una agricultura que podemos llamar una agricultura industrial química tóxica, ¿no es cierto? Ahora, esa agricultura química tóxica lo que está provocando que nuestros hombres de campo, los hombres que están en el campo en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, los que están en las ciudades del Trébol, de María Susana, de María Juana, de Pergamino, de Junín, estén sufriendo, ¿no es cierto?, una pandemia de cáncer, que es la real pandemia de la Argentina, como nunca antes se ha visto en la historia. No hay una persona en ninguna de las ciudades y pueblos de la Pampa Húmeda que no tenga un familiar muerto de cáncer. Y dentro de pocos vamos a saber, como después supimos lo del tabaco, vamos a saber que ese cáncer se provoca por el método en cómo hemos estado cultivando la tierra los últimos años. Entonces la gran pregunta es, en este tablero, ¿se entiende?, en este tablero del ajedrez mundial, que es el tercer tablero de metrópoli colonia, ¿a qué jugamos nosotros? Si en el segundo tablero podemos jugar a ser aliados ocasionales de algunos de esos tres grandes poderes, y si en el segundo tablero jugamos a la neutralidad, acá la gran paradoja es que si en el primer tablero tenemos como enemigo genéricamente a todos los estados de Europa, en este tercer tablero lo tenemos como amigos. ¿Y por qué? Porque hay que decirlo claramente. Hay otro modelo de agricultura, que no está basado en la cantidad, sino que está basado en la calidad. Y entonces nosotros tenemos que cambiar el paradigma de la cantidad por el paradigma de la calidad. Hacer una transición de una economía industrial química
tóxica, una economía que nos está matando de cáncer, por una agricultura natural, saludable. Ahora, claro, cualquiera podría preguntarme, bueno, Marcelo, ¿cuál de los dos es más negocio para nuestros hombres de campo y para el país mismo en su conjunto? Porque nosotros hoy, la verdad, es que solamente vivimos de nuestras exportaciones agrícolas. Esa es la verdad. La verdad lamentable es que si eso falla, la Argentina desaparece. Entonces, acá hay que ser muy sincero. Y hay que decir, ¿no es cierto?, que en el corto plazo no hay alternativa, pero sí hay una alternativa en el mediano plazo. Hay que decir que en el corto plazo da mucho más ganancia, en el corto plazo, el modelo, ¿no es cierto?, basado en el paradigma de la cantidad de la agricultura, ¿no es cierto?, industrial, química, tóxica, ¿no? Pero en el mediano plazo no. En el mediano plazo va a dar mucha más ganancia el modelo basado en la cantidad, en una agricultura saludable, que es la única que puede librarnos de una pandemia de cáncer como la que tenemos, porque si uno va hoy mismo a cualquier supermercado de Europa, va a ver que hay distintos tipos de huevos, ¿está? Y los huevos de gallina criada, caminando, como dicen ellos, valen muchísimo más, ¿no es cierto?, que los huevos industriales. Entonces, está claro que entre producir algo de poco valor y algo que va a superar en valor muchísimo, pero muchísimo al otro, vamos a obtener mucha más ganancia para el país, pero para nuestros propios chacareros, basándonos en un nuevo paradigma, en el paradigma, se entiende, de la calidad y no de la cantidad, y ese paradigma de la calidad salvará a nuestros hombres de campo, a sus hijos, a su mujer y a sus nietos, de morir de cáncer como están muriendo ahora. Y la gran paradoja que en ese tercer tablero, nosotros tenemos una gigantesca presión hoy de China para profundizar, ¿no es cierto?, el modelo basado en la cantidad y no en la calidad. ¿Y cómo quiere China que lo profundicemos? Dándonos algo que en principio y en el corto plazo es muy beneficioso. Es decir, ¿qué nos quiere dar? Dice, bueno, ustedes nos venden a nosotros la soja, nosotros se la damos a los cerdos y nos comemos los cerdos. Bueno, hagan ustedes los cerdos, dice China ahora. Hagan ustedes una ganadería industrial, una ganadería industrial. Produzcan cerdos como cerdos en serie. Y esto nos podría dar mucho dinero en el corto plazo. Pero esta ganadería industrial, que se basa a su vez en una agricultura industrial, nos condena a la pandemia de cáncer permanente, es pan para hoy y hambre para mañana, porque las pampas están siendo envenenadas por los productos químicos hasta que se llegue al grado de saturación, y cuando se llegue al grado de saturación la tierra no servirá más para nada. Entonces, tenemos ahí una enorme presión de China para empujarnos a un modelo, ¿no es cierto?, de ganadería ahora industrial, pero podemos contar con la paradoja de que mientras en el primer tablero tenemos como enemigos a los europeos, en este tercer tablero podemos contarlo como aliados. Entonces, el destino de la Argentina depende de cómo sepamos leer, ¿no es cierto?, sepamos leer esta nueva situación internacional que tiene tres dimensiones, y que al tener tres dimensiones les cuesta tanto a algunos analizarlas porque no entienden por qué podemos ser aliados del gobierno de Trump al mismo tiempo que podemos ser en el otro tablero enemigos del gobierno de Trump, como podemos ser en un tablero aliado del gobierno de China y en otro tablero, ¿cierto?, enemigo del gobierno de China y en el otro tablero neutrales entre China y Estados Unidos, y cómo podemos tener como enemigos a los europeos en un tablero y como amigos a los europeos en otro. Es decir, esto es lo que ha provocado la gran confusión de los analistas en Argentina, sobre todo de los analistas más sinceros, que son los analistas del campo nacional. No me refiero a los otros porque en la mayoría de los casos los otros analistas son analistas a sueldo o subordinados ideológicamente. Me preocupan los analistas dentro de nuestro propio campo, porque son los únicos bien intencionados, que entonces no entienden por qué uno puede tener en la lucha entre patriotas y globalistas alianza con los Estados Unidos al mismo tiempo que podemos rechazarlo y ser enemigo en uno u en otro tablero. Bueno, yo con esto
para que no se haga demasiado largo y engorroso, estaría dispuesto a responder a las preguntas, ¿no es cierto?, que haya suscitado esta breve síntesis del escenario internacional. Tomás. Bueno, pasamos entonces a las preguntas. Clarísimo la exposición, bueno, muy didáctico para aquellos que no estamos en la materia, nos resultó muy didáctico. Tenemos casi 200 asistentes a la conferencia de todas partes del mundo, de España, de Hispanoamérica. Así que, bueno, pasamos con las preguntas. Gustavo pregunta si no existe una contradicción entre el capitalismo financiero internacional y el capitalismo productivo. Claro, esa primera contradicción justamente se da en el primer tablero, porque las 600 compañías del mundo, que a su vez están controladas por 200 compañías financieras, tienen como eje al capital especulativo financiero internacional. Entonces, cuando hablamos de la primera contradicción, que es la contradicción pueblos, ¿no es cierto?, oligarquía mundial, el concepto de pueblo abarca, ¿no es cierto?, tanto a la clase trabajadora como a la vieja pequeña burguesía industrial remanente, es decir, ligada al capitalismo productivo, mientras que en el otro bando, en la oligarquía mundial, está el capital financiero especulativo. Entonces, en ese primer tablero existe el combate entre el capital productivo y el capital financiero especulativo. Así es, exactamente. Perfecto. Bueno, y relacionado a esto, pregunta Álvaro, ¿cuál es la fe fundante de la oligarquía financiera internacional? Si es que hay no una. Entiendo, ¿no? ¿Qué pregunta? Si hay alguna fe fundante. ¿Cómo? Bien. Si tiene una fe fundante la oligarquía financiera. No tiene, porque la oligarquía no es un pueblo. La oligarquía financiera internacional es un conjunto, se entiende, de intereses que abarca, se entiende, desde el antiguo capital financiero internacional hasta el capital financiero saudita, hasta el capital financiero saudita, que juega, está en ese tablero a favor de viejos y viejísimos intereses. Entonces ahí es una coincidencia, de intereses. No hay que imaginárselo como una mesa donde la gente se reúna. No se da así. Se da coincidencia de intereses, ¿no? Y se actúa de acuerdo a esa coincidencia para instaurar un orden económico internacional de acuerdo, se entiende, a sus intereses. Entonces, cuando uno toca sus intereses, todos reaccionan. Pero no es que reaccionen porque se juntaron en una mesa para reaccionar en contra de nosotros. No. Reaccionan porque uno toca sus intereses y todos reaccionan al unísono porque uno está tocando ese orden internacional construido por ellos de acuerdo a sus intereses. Perfecto. Bueno, Gastón Padilla pregunta, ¿cómo sería una articulación entre Perú y Argentina si ambas, digamos, si son competidoras? Brasil. Entre Brasil y Argentina. Entre Brasil y Argentina, si son economías que compiten entre sí. Bueno, acá eso da para una conferencia puramente exclusiva, ¿no es cierto?, para eso. Primero, lo que hay que diferenciar es al pueblo de Brasil de, ¿no es cierto?, la clase dominante en Brasil, la clase dominante en Brasil. La primera cosa, primer distingo que hay que hacer. Pero hay, independientemente, porque cuando se habla de que son competitivas, es como si estuviésemos mirando el ombligo, ¿no es cierto? El ombligo. ¿Sí? ¿Por qué fracasó el Mercosur? El Mercosur fracasó y va a seguir fracasando, porque cuando se hizo el Mercosur, se hizo en el apogeo del liberalismo, y los gobiernos que siguieron jamás cambiaron de la concepción por la cual fue creado el Mercosur, que era una especie, se entiende, de zona económica común donde había libre comercio entre Argentina y Brasil y otros miembros. Establecida como libre comercio, era natural, ¿no es cierto?, que las industrias se estableciesen donde mayor industria había, que era en San Pablo. Una real integración hubiese sido establecer, se entiende, un proteccionismo económico conjunto, pero a su vez una planificación industrial indicativa, ¿está?, que determinara qué industrias se quedaban de este lado del río
y que industrias se quedaban del otro lado del río. Por ejemplo, se podría haber determinado, señores, la industria petroquímica se va a quedar del lado argentino, la industria del acero, porque el Brasil tiene mucho hierro, del lado brasileño. Es decir, que solo era posible una integración a partir de una planificación industrial indicativa, como había sido al principio la Unión Europea, antes de conformarse como ahora en una integración satelizante dependiente de Alemania, cuando se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Se podría haber determinado, incorporando a Bolivia, construir una gran acería en el Mutum para cambiar el destino de Bolivia, porque el destino de Bolivia no se cambia distribuir riqueza cuando el gas está caro y no tener dinero para, y no tener dinero cuando el gas está barato. Se cambiaba haciendo una gigantesca acería, obviamente de acuerdo a los estándares modernos para no destruir la naturaleza, para convertir a Bolivia en un país industrial, cambiando la estructura de la matriz productiva. Bueno, nada de eso se hizo en el Mercosur. Entonces, obviamente, la integración no puede funcionar en la América del Sur si no se hace a partir de una industrialización indicativa, que no tiene nada que ver con la industrialización por la fuerza taxativa, la planificación indicativa. Como al comienzo fue, repito, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, antes de transformarse, se entiende, en una integración satelizante de Alemania. Bueno, creo que está respondida la pregunta. Federico pregunta, ¿cómo podemos revertir el proceso de cooptación de nuestra clase dirigencial política, toda o en su gran mayoría, aclara el compañero, por la oligarquía financiera mundial y sus intereses? Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro, que es lo que no se tiene en claro en Argentina, como tampoco se tiene en claro en Brasil, es que la oligarquía financiera mundial tiene dos brazos. El brazo derecho, que es el neoliberalismo, y el brazo izquierdo, que es el progresismo. Y entonces predica neoliberalismo, predica progresismo, y le hace a los pueblos elegir sucesivamente entre progresismo y neoliberalismo. Cuando los pueblos ya están hartos, se entiende, del neoliberalismo, les hace elegir progresismo. Cuando se ponen hartos del progresismo, le hace pasar al neoliberalismo. Pero los pueblos nunca dejan de ser fideos y van de la sartén a la olla y de la olla a la sartén. Entonces, esto no tiene solución hasta que la Argentina, que tiene una larga tradición en eso, en su dirigencia política, la tenía, ¿tá?, entienda hasta que tenemos que rechazar al unísono y al mismo tiempo las dos ideologías, se entiende, de subordinación. Rechazar, por un lado, el neoliberalismo, en cuyo nudo está el libre comercio, la apertura indiscriminada de la economía, la privatización a ultranza de las empresas del Estado, pero también tenemos que rechazar al mismo tiempo el progresismo, en cuyo nudo está la ideología de género que instaura la posverdad, que instaura el relativismo de los valores y que impide la construcción de la nación, porque sin valores no hay familia y sin familia no hay nación. Y por un lado, el neoliberalismo destruye la organización sindical y por otro lado el progresismo destruye la organización popular porque destruye el concepto del pueblo y el concepto mismo de familia, ¿no es cierto? Como dicen en la mayoría de Estados ONG, es el momento de destruir la familia, ese porque ellos dicen la familia apesta, ¿no es cierto? Así dicen, así escriben. Entonces esto no tiene solución hasta que la Argentina, que tenía una larga tradición en rechazar las dos ideologías de dominación, vuelva a esa tradición y rechaza al mismo tiempo al progresismo, se entiende, y al neoliberalismo. Lamentablemente, ¿no es cierto?, el movimiento que había llevado esa bandera en Argentina, en la década del 90 se hizo neoliberal y en la década del 2000 se hizo progresista. Entonces la Argentina está en este momento atrapada porque su clase dirigente o es neoliberal o es progresista. Buenísimo, es clarísimo. César Trejo pregunta, ¿qué predomina hoy en la dominación argentina? ¿La presencia británica, china o norteamericana? Bueno, es muy interesante esa pregunta de César Trejo porque es la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a la guerra de Malvinas, ¿no es cierto?, a la guerra de Malvinas, y nos lleva al gobierno de Menem, ¿no es cierto?, al gobierno de Menem, donde se produce lo que se dio en denominar genéricamente Tratados de Madrid, como forma genérica, es decir, que fue la rendición incondicional de la Argentina ante Gran Bretaña.
No es que se firmaron cada cosa que yo voy a decir ahora en un tratado, no es que fue así. Algunas cosas estaban escritas y otras cosas no. Es decir, al mismo tiempo que se reúnen representantes de Argentina y Gran Bretaña en Madrid para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la firma de una serie de acuerdos, es decir, que se llevaban a cabo reuniones formales y a la vista, Eduardo Menem llevaba a cabo otras reuniones paralelas a esta, donde en realidad se ponía en blanco y negro cosas que no se iban a firmar, porque estaban englobados dentro de lo que podemos llamar un Tratado de Madrid informal, oral, si ustedes quieren, que era la rendición incondicional de la Argentina. Es decir, lo que Inglaterra iba a hacernos pagar por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. ¿Y qué es lo que nos hizo pagar Inglaterra? Es muy sencillo. Si los mayores que me están escuchando recuerdan, durante años se nos enseñó, hasta la década del 90, que la Argentina no era un país minero. En todos los libros que ustedes pueden ver de 1950, 60, 70, los niños estudiaban, los universitarios estudiaban que la Argentina no era un país minero. Era rarísimo, porque de un lado de la cordillera había minerales y del otro no. Fantásticamente, Chile era un país minero y la Argentina no. Y ahí, en Madrid, es donde se acuerda, que se iba a modificar el Código de Minería, que se iba a modificar la Constitución argentina dando una potestad a las provincias, cosa que la Constitución del 49 había negado de forma absoluta por los recursos del subsuelo que pertenecen a la nación en su conjunto, porque cuando una provincia negocia con la Barrigol es como un kiosquito queriendo negociar con Carrefour. Ahí se establece que toda la cordillera de los Andes va a ser entregada a los británicos. Es decir, claro, no podían venir compañías británicas porque habíamos tenido la guerra. Iban a ser compañías canadienses, australianas, sudafricanas, disfrazadas de australianas, disfrazadas de canadienses, disfrazadas, entiende, de lo que fuese, de Nueva Zelanda, de lo que fuese, pero en realidad británicas, eran como compañías mamuscas, ¿no? Si alguien se tomara el trabajo de buscarlas, vería que tiene su sede en Vancouver, ¿no es cierto? Que después, si uno saca esa muñequita, hasta que al final de la última muñequita aparece siempre Londres. Y ahí se pacta, ¿qué cosa? La expoliación más grande de Argentina en su historia, que no es la del campo, ni nada que se le parezca, eso es como el tero, que pone, se entiende, los huevos en un lado y grita en otro. La gran expoliación de la Argentina que hoy estamos sufriendo se llama Cordillera de los Andes, porque los tipos, las grandes multinacionales británicas, disfrazadas de canadiense, australiana, se comen las montañas, se las llevan a Vancouver, y en Vancouver, con una declaración jurada, nos dicen qué porcentaje de oro había por cada tonelada de barro que hemos exportado. Es decir, el lobo dice cuántas ovejas se comió. Por supuesto, el lobo dice que se comió muy poca, ¿no es cierto? En un acto revolucionario, el gobierno de Kirchner le cobraba 2% de retención a las mineras. Macri se lo bajó a cero, ¿está? Y yo pregunto, siempre le pregunté a todos los presidentes que conocí, dígame una cosa usted, nosotros tenemos menos poder que Ghana, con todo respeto a Ghana, ¿no? Porque todos dicen que no hay relación de fuerza para cambiar eso. Pero resulta que Ghana le cobra el 10%. Nosotros cero o dos. Y si nadie puede en su sano juicio decir que la relación de fuerza entre Ghana y las compañías mineras es mejor que la que tiene Argentina con respecto a las compañías mineras y con respecto a Gran Bretaña, porque las mismas son británicas, son en Ghana. Es decir, que acá hubo un gran engaño a los argentinos, distrayéndolo en la cuestión del campo, cuando en realidad la posibilidad de tener lo que Marx llamaba el capital primitivo originario para nuestra reindustrialización estaba en la cordillera de los Andes. Esto sigue siendo así. Ahora hay un fenómeno nuevo que también está pasando en los puertos, porque nosotros en esos tratados de Madrid, genéricamente hablando, en los reales, en los que no se firman, pero que se acuerdan, en los que hace, se entiende, Eduardo Menem, en los que se entrega la minería, también se entregan los puertos de la Argentina, a compañías multinacionales, en su gran mayoría ligadas al capital financiero internacional ligado a Inglaterra, y entregar los puertos como entregar la llave de la casa de uno, ¿no? Es decir, la llave de la casa a un extraño. Es el extraño que va a controlar mi casa e introducir en mi casa lo que quiera. ¿Cómo se explica, se entiende, que el epicentro de la entrada de droga en Argentina sea Rosario? ¿Cómo se explica eso? Y se explica porque hay unos 150 kilómetros más o menos de puertos privatizados donde entra cualquier cosa. Todo el mundo sabe que entra cualquier cosa
y que sale cualquier cosa, porque el 40% de la exportación argentina, algunos dicen que es más, 50 o 60%, de la exportación de granos se hace en negro. Todo el mundo sabe eso. ¿Y por qué? Porque esos puertos están privados, porque le hemos entregado la llave de la casa, se entiende el enemigo. Y esas compañías también son inglesas. Ahora, lo que está pasando, y es lo que podría cortar nuestro margen de maniobra, y hay que estar muy atento a esto, es que los ingleses están vendiendo muchas de estas compañías a China, es decir, al Estado chino. Porque son compañías estatales chinas las que están comprando algunas compañías mineras británicas y las que han comprado ya algunos puertos de la provincia de Santa Fe. Si esto llegase, ¿no es cierto?, a realizarse en un corto plazo, reduciría nuestro margen de maniobra, porque cuando el comprador principal de nuestro producto resulta ser el mismo que tiene en sus manos nuestra infraestructura, nuestro margen de maniobra comienza a ser igual a cero, cuando querramos nacionalizar algo, el comprador principal nos dice, no podés porque no te compro nada. Entonces, estamos en una etapa de transición, pasando de la recolonización británica efectuada a partir de los tratados de Madrid, ¿no es cierto?, que consagran la rendición incondicional de la Argentina al imperialismo británico, en una etapa de transición a la nueva metrópoli que aparentemente, por todos los datos, comienza a ser inevitablemente Beijing. Pero como digo, lo curioso y lo interesante de este tablero es que hay que saber jugar en los tres tableros al mismo tiempo. Y entonces que al mismo tiempo podemos ser amigos de China en un tablero y enemigos de otro, como podemos ser neutrales en otro tablero. Esto es lo que cuesta tanto trabajo explicar y que la clase política argentina no logra percibir ni siquiera por asomo, ni siquiera por asomo. Bueno, relacionado a esta última frase, Capris Musica pregunta, doctor, ¿qué opina del gobierno de Alberto Fernández en términos de soberanía? Digamos, ¿entienden este juego de los tres tableros en simultáneo? ¿Manejan? No. La clase política argentina, hay tres posibilidades. O, primero, que no lo entienda. Segundo, se entiende que no quiera entenderlo. Y después que se haga el desentendido, sí que lo entendió. Es decir, todo el mundo sabe hoy, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el mar argentino, no hoy, con este gobierno, con el anterior, el mar argentino está siendo depredado por pesqueros españoles, por pesqueros franceses, por pesqueros rusos, por pesqueros coreanos, japoneses y ahora también chinos, ¿está? Sin embargo, ningún gobierno jamás ha tomado la decisión de reestructurar la Marina de Guerra argentina para convertirla en custodia de nuestra riqueza en nuestro mar territorial, porque la verdad es que hemos sufrido un proceso en el cual la Argentina no tiene ninguna capacidad de autodefensa. Esa es la verdad. Es decir, felizmente, ¿no es cierto?, nosotros estamos en buenas relaciones con todos los países limítrofes y la mayoría de ellos son entrañables hermanos. Si no fuese así, si Bolivia no fuese hermano de Argentina, hoy mismo se entiende que Bolivia podría marchar hasta Tucumán y nosotros recién podríamos detenerlo en Córdoba, con suerte, ¿tá? Gracias a Dios, somos países hermanos y eso no se le pasa por la mente a nadie. Pero la verdad que nuestro estado de indefección militar es absoluto. Claro, uno podrá decir que hay una culpa del ejército. Claro que hubo una culpa originaria del ejército. Un ejército, se entiende, que hace el golpe de Estado del 76 como lo hizo, que no solo se entiende, hace desaparecer a personas ilegalmente, que no solo destruye y masacra a la dirigencia sindical, sino que se propone la destrucción de la industria argentina, porque eso se propuso la nefasta dictadura del 76, ¿verdad? Y que después, salvo honrosas excepciones, no tuvo la valentía de combatir cuando la guerra real contra el imperialismo se nos vino encima. Entonces, claro, hay suficientes, se entiende, razones para haber desatendido al ejército. Pero de todo esto ya ha pasado muchos años, ¿está? Era hora ya de la reconstrucción de nuestro ejército, con otra formación, con otra doctrina. Era hora de la reconstrucción de un ejército nacional, de terminar con el ejército liberal y de reconstruir un ejército nacional, ¿no? Abelardo Ramos siempre decía, hay un ejército mitrista, un ejército liberal y un ejército nacional. Bueno, el ejército nacional fue barrido, quedó el ejército mitrista y después no quedó nada, ni siquiera el mitrista. Bueno, es hora de reconstruir
el Ejército Nacional Sanmartiniano, el ejército que fue el ejército de San Martín, que fue el de Rosa, que fue el de Mosconi, que fue el de Savio y que fue el de Perón. Perfecto. En esta doble dialéctica de dominación entre el progresismo y el neoliberalismo, es decir, ¿qué rol juegan aquellos candidatos como la candidatura que puede encarnar Gómez Centurión en este plano, digamos, que se opone a un progresismo, pero abraza económicamente al liberalismo? Bueno, yo no quisiera entrar en esos temas porque, primero, yo no soy especialista en política interna, y después porque a cada uno le tocará juzgar y veremos, ¿entiende? Veremos de qué pata cojea cada uno cuando camina, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver a cada uno cómo se va a ir posicionando, ¿está? Entonces, habrá un candidato, otro, y todos vamos a ver de qué pata cojea cada uno. Claramente, cuando se empieza a posicionar cada uno y hablar sobre cada tema, y sobre todo cuando le toca actuar en cada tema, ¿está? Perfecto, clarísimo. Juan Martínez pregunta en el segundo tablero: ¿cree usted que el desmembramiento de Europa beneficia a algún imperio? Si es así, ¿a cuál? Bueno, el tema de Europa hay que tratarlo con mucha delicadeza, con un análisis fino, ¿cierto? Con un análisis fino. ¿Por qué? Porque el proceso de construcción europea se transformó, se entiende, de un proceso de integración igualitario en un proceso de integración satelizante. Esa es la verdad. Es decir, después de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, los alemanes volvieron a su antigua andanza. Es decir, el euro fue creado a imagen y semejanza, se entiende, lo que necesitaba Alemania, ¿sí? A imagen y semejanza del Deutsche Mark, ¿sí? Esto hacía imposible cualquier intento productivo en Italia y en España, y hasta en Francia, diría yo, que solo subsiste por la industria militar, que es la única industria que le queda, ¿sí? Entonces, ellos hicieron la unidad a partir, se entiende, del euro, que era a imagen y semejanza del Deutsche Mark, porque ellos producen productos de altísima calidad, ¿está? Que no pueden producir los chinos, que no pueden producir los coreanos. Entonces les interesa en una moneda que le permita importar productos, materias primas, en gran cantidad, pues su moneda vale mucho, y lo que ellos portan, lo exportan con su moneda que vale mucho, pero que no tienen su producto en ninguna competencia. Entonces, hoy el proceso de integración europea se transformó en un proceso de integración, se entiende, satelizante, con respecto a Alemania. Por eso los españoles no logran comprender que ahora Europa es el problema e Hispanoamérica es la solución, porque no van a ninguna parte, se entiende, en el camino europeo. Cuando se produce el Brexit y la salida de Inglaterra, lógicamente que Estados Unidos estaba interesado en eso. Pero lo que no logran ver algunos analistas, ¿está?, es que, independientemente que Estados Unidos estuviese interesado en eso, el pueblo británico, los que votaron, se entiende, por salirse, son los trabajadores. Y votaron por salirse, ¿por qué? Porque es muy sencillo, es como si nosotros nos ponemos de acuerdo acá, todo lo que estamos viendo, esta conferencia, esta charla, decimos, vamos a alquilar un colectivo para irnos de Buenos Aires a Mar del Plata. Nos ponemos de acuerdo, alquilamos el colectivo, lo pagamos entre todos, estamos yendo a Mar del Plata, y el chofer en Dolores, en vez de ir para Mar del Plata, cambia de rumbo y se va para La Pampa. Hermano, nosotros queríamos ir a Mar del Plata, queríamos ir a una integración igualitaria, no satelizante. Entonces los pueblos a veces actúan así. Lo más inteligente que sería agarrarlo al chofer y decirle, momentito, va, volvé para Mar del Plata. Lo más primitivo, pero a veces los pueblos actúan así porque no tienen otra alternativa, es parar el colectivo y bajarse. Y lo que hicieron el pueblo inglés, que fue el pueblo trabajador el que votó salirse. Eso es lo que uno no nota ni ve. Es bajarse del colectivo, porque no querían ir a La Pampa, querían ir a Mar del Plata, ¿no? Claro, no es la solución más inteligente, pero a veces se actúa así. Entonces, por eso digo que a nosotros, en un principio, nos beneficiaba la existencia de un multipolarismo, es decir, con una Europa fuerte. Ese multipolarismo nos sigue interesando, claro que nos sigue interesando. En el segundo tablero, nosotros tenemos que jugar a la multipolaridad. En el segundo tablero, donde se produce el enfrentamiento entre un imperialismo en descenso y uno en descenso, nosotros tenemos que jugar a que ninguno de los dos imperialismos se consolide. Tenemos que jugar a que exista un mundo multipolar. Nuestra apuesta en el segundo tablero es al multipolarismo. Y entonces, en ese sentido, queremos una Europa fuerte, pero fuerte como en los orígenes,
que sea, se entiende, igualitaria y no santerizante. En ese sentido queremos que exista un polo de poder ruso, y entonces en ese sentido somos aliados de Rusia, como quisiésemos, si fuese posible. Por el momento la India no habla, es como un actor mudo, que existe la India como poder. En ese sentido nos interesa atender un mundo multipolar, no un mundo bipolar de una nueva guerra fría, donde uno al final venza al otro, o en el peor de los casos para nosotros, haga un nuevo Yalta, que sería fatal, que digan los chinos, bueno, está bien, ya está, no peleamos más. Quédense ustedes con América Latina, nosotros con el África. Para nosotros sería, se entiende, fatal eso. Nos dejaría a plena merced del imperialismo norteamericano. ¿Se entiende por qué es difícil de comprender? Los tres tableros al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que hay que comprender, porque por un lado podemos decir esto de Trump está bien, y por otro lado tenemos que estar, se entiende, constantemente en guardia de que no se termine un nuevo Yalta que nos entregue en manos del imperialismo norteamericano. Ignacio Geria pregunta, ¿qué UPSAT debemos crear o repotenciar para lograr la insubordinación ideológica, y cuál para dar inicio a una insubordinación económica en América Hispánica? Bueno, nosotros, vuelvo al principio. Es decir, los grandes poderes del mundo, el sistema internacional se ha dividido siempre entre subordinantes y subordinados. La subordinación más sencilla ha sido siempre la subordinación militar, efectiva en el corto plazo, pero no es efectiva en el largo plazo, porque los pueblos reaccionan a la subordinación militar. Entonces también existió siempre la subordinación económica, que es, por ejemplo, ponerlo a uno dentro de un engranaje económico, como una división internacional del trabajo, hacer que uno se endeude para tener, sentido, un reaseguro de que uno no se vaya de ahí. Esta es la subordinación económica, pero también los pueblos reaccionan, ¿eh? Por eso el imperialismo inventó lo que se llama el imperialismo cultural, lo que yo denomino una subordinación ideológica cultural. Hacerle creer al otro determinadas ideas para que el otro haga lo que ellos quieren que se haga sin necesidad que se lo diga, ¿verdad? Entonces, es claro que el imperialismo va creando distintas ideologías de subordinación, y cuando uno descubre uno y le corta una cabeza a esa hidra, aparece otra, ¿verdad? Y al principio es difícil de entenderla, porque uno no entiende por qué se le ocurrió o por qué se le ocurre predicar esa cosa, o en qué nos perjudica, ¿no? Hasta que después de un proceso de reflexión uno entiende qué es lo que están haciendo. Ahora, después de un proceso de reflexión, entendemos, ¿entiende?, por qué se le ocurrió a la oligarquía financiera mundial financiar, se entiende, la ideología de género, financiar el aborto, financiar, se entiende, el aborto serial, financiar, se entiende, el lenguaje inclusivo, porque todos estos pseudo profesores antiimperialistas de la UBA o de Rosario o donde corno fuese, todos estos profesores antiimperialistas, en realidad lo que están haciendo, cuando ponen el lenguaje inclusivo en la Universidad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, es nada más ni nada menos que aceptar ideas eurocéntricas o norteamericanocéntricas creadas en la estructura hegemónica del poder mundial. Y como antes importamos el liberalismo y la ilustración, y después importamos el fascismo, ahora importamos como ideología de subordinación estas nuevas, ¿está? Pero no tenemos la creación de ideología y de doctrina propia. Y ya sabemos lo perjudicial que es, ¿no es cierto?, la importación de ideologías creadas, se entiende, los grandes centros hegemónicos del poder mundial. Bien, tenemos una pregunta relacionada al lenguaje inclusivo, pero antes, bueno, acabamos de ver en pantalla los libros de coautoría, y hay una pregunta que, a fines prácticos, ¿dónde se pueden conseguir estos libros?, pregunta uno. Bueno, no es para responder acá, porque no estoy vendiendo libros. Estamos haciendo una comisión, pero se pueden conseguir por Mercado Libre, todos los libros están en Mercado Perfecto. Libre. Perfecto. No, es una inquietud que surgió. Sí, sí. Pregunta Ramiro Cartelli, ¿cómo es que el lenguaje inclusivo, este nuevo lenguaje, nos oprime? A sabiendas que la Real Academia Española también influencia a su merced, dice él. Bueno, es muy sencillo, porque un pueblo, una nación es su lengua y su tradición, y eso destruye automáticamente la tradición
Y porque el lenguaje inclusivo no es otra cosa que una herramienta de ideología de género que fractura al pueblo en cantidad minúscula de pseudo reivindicaciones para hacer desaparecer el concepto mismo, se entiende, el concepto mismo de pueblo. Porque está basado en un artilugio, se entiende, en un artilugio, pues eso es una ideología, no tiene ningún carácter científico, la ideología de género, ningún carácter científico. La idea de que el deseo determina la sustancia. Y la sustancia no puede ser determinada por el deseo. Porque dentro de 1500 años, cuando encuentren un esqueleto, van a decir, este esqueleto era un hombre o era una mujer. Punto. El deseo no determina la sustancia. No puede determinarla nunca. Son ideas que se crean, ¿no es cierto?, como ideologías de subordinación o de distracción. Por ejemplo, ideología de distracción como el animalismo, el veganismo, para ir fracturando, se entiende, a la sociedad y hacer desaparecer el concepto de pueblo, para que la gente se enfrente por cosas minúsculas y no pueda unirse. Entonces, sin pueblo no hay nación. Y sin nación hay lo que siempre ha querido el liberalismo, el individuo solo, la sociedad abierta de Karl Popper, el individuo solo. Claro, el individuo solo es bellísimo, bellísimo para el poder mundial, porque entonces el individuo solo no tiene nadie que lo defienda. No lo defiende el Estado-Nación, no lo defiende el sindicato, ni tampoco lo defiende su propia familia. No tienen siquiera su familia para resguardarse. Ahora está tan libre que está solo. Solo frente al poder mundial, es decir, es el hombre más esclavizado de todos los hombres de la historia de la humanidad. Gustavo Candal pregunta si el tema de la deuda externa tiene participación en los tres tableros. Bueno, es muy interesante eso porque va cambiando, se entiende, según las circunstancias históricas. Cuando nosotros sufrimos el nefasto golpe de Estado de 1976, ¿no es cierto?, que derroca el último gobierno peronista, que fue el gobierno de Isabel Martínez de Perón, la deuda externa de Argentina era aproximadamente, se puede discutir, supongamos, 4.000 millones de dólares. Cuando el gobierno militar, ¿no es cierto?, se retira, la deuda era aproximadamente 40.000 millones de dólares de deuda. Pero lo que nos enseñó Enrique Oliva, que fue uno de los primeros en darse cuenta de esto, es que esa deuda era principalmente, ¿no es cierto?, el 80% con los bancos británicos. El 80% con los bancos británicos. Y lo que nos enseñó Alejandro Olmos es que esa deuda de 40.000, el 80% era ficticia, que no existía. Había sido, se entiende, una estafa al Estado argentino. Y esto lo podemos decir científicamente, porque es la justicia la que falló en el caso Olmos, diciendo, señores, el 80% de la deuda argentina contraída durante el proceso es fraudulenta, es decir, nunca existió. No llegó un peso a la Argentina, no llegó la libra, un dólar, no llegó nada a la Argentina. El 80% es fraudulenta y el 80% era con bancos británicos. Lo que inteligentemente hicieron los bancos británicos, ¿no es cierto?, que eran los portadores de la deuda y que se dan cuenta que era un punto de debilidad muy grande, porque el mismo Enrique Oliva explicaba, y hubiese sido otra carta de triunfo, se entiende, en la guerra de Malvinas, que bastaba la sola amenaza de la Argentina, la sola amenaza. Si hubiésemos tenido, como dicen los españoles, cojones para hacerlo, inteligencia para hacerlo. La sola amenaza de decir que no pagábamos la deuda para que la flota pegue la vuelta y se vuelva a Londres. La sola amenaza. Cuando los ingleses se dan cuenta de eso, lo que empiezan a hacer es tercerizar la deuda, desprenderse de la deuda, ¿está? Y entonces se la desprenden a otros bancos del mundo y después los bancos del mundo lo que comenzaron a hacer es desprenderse también de la deuda dándosela a los jubilados italianos, jubilados españoles, es decir, la diseminaron, ¿está? Entonces, la deuda jugó en un tablero o en otro dependiendo de las circunstancias. Hoy nosotros tenemos una circunstancia óptima. ¿Por qué? Porque la principal potencia del mundo sigue siendo Estados Unidos y estamos bajo su ala. Pero si nosotros no pagamos la deuda, a los norteamericanos le importa poco. La principal potencia económica es China, pero todavía la deuda no es de ellos, porque todavía no nos hemos endeudado con ellos. Entonces, si no pagamos, les importa poco, van a seguir comprando. Está muy diseminada, muy esparcida la deuda. Entonces, es una oportunidad genial, ¿está?, para decretar una gran moratoria, se entiende, del pago de la deuda. Y dirá esto, pero usted tiene algún basamento histórico para decirlo, por supuesto. El primer país que hizo eso fue los Estados Unidos de Norteamérica.
siete estados de la Unión, que comprendían la mayoría de la deuda externa que tienen los Estados Unidos, decidieron en un momento determinado no pagar hasta que las condiciones económicas se lo permitiesen. ¿Verdad? Y así fue. Y así se construyó la grandeza de Estados Unidos. Bueno, una pregunta también que surgió a raíz de la disertación es que si considera a la Iglesia Católica un actor de peso en estos tres tableros, digamos, está jugando en los tableros, tiene alguna incidencia. Bueno, yo no soy un experto en política vaticana ni en política de la Iglesia, uno no puede ser experto en todo, pero indudablemente que es un actor, indudablemente que juega, se entiende, sobre todo en el primer tablero, ¿no? En el primer tablero, que es el gran tablero donde se juegan las grandes cuestiones culturales del mundo, el destino cultural del mundo, ¿no? Que en definitiva hay que entender que no es la economía que determina la política, sino la política que determina la economía, pero a su vez no es la política la que determina la cultura, sino la cultura la que determina la política. Es decir, de las tres dimensiones, de la económica, la política y la cultural, la más importante es la cultural. Pero los efectos del ámbito cultural solo se ven en el largo plazo y nunca en el mediano plazo, porque como decía Vasconcelos, en los aspectos culturales históricos, los siglos son como días. Bien, tenemos... Patricio Martínez pregunta, ¿qué consecuencias traería rebelarse al poder financiero y romper relaciones con ellos? Bueno, eso dependiendo de en cada momento histórico, eso puede cambiar de mes a mes, de año en año. Hoy, en donde todavía existe la disputa entre ese imperialismo en ascenso que los Estados Unidos, en descenso que los Estados Unidos, ese imperialismo en ascenso que China, cuando todavía el comprador principal de nuestros productos no es el dueño de la infraestructura, y donde todavía el comprador principal no es el dueño de la deuda, hoy nuestro margen de maniobra para plantearnos fuertemente que vamos a pagar de acuerdo a lo que podamos es muchísimo más que el que no tuvimos nunca. Por eso yo, al contrario de lo que son algunos analistas que son muy pesimistas, yo describo un escenario tremendamente trágico, donde se juega el destino, se entiende, de la Argentina, que está de rodillas frente al poder mundial. Pero sin embargo, nuestro margen de maniobra es el mayor que hemos tenido en toda nuestra historia. Es decir, son dos cosas que parecen contradictorias. Estamos de rodillas, entramos de rodillas, se entiende, la globalización frente al poder mundial, pero sin embargo, nuestro margen de maniobra es el mayor que hemos tenido nunca en la historia. ¿Por qué no lo podemos aprovechar? No lo podemos aprovechar porque estamos subordinados ideológicamente, porque nuestra dirigencia es hoy una mezcla de, que lo podemos llamar, neoliberal progresista, ¿no? De un neoliberalismo progresista. Entonces, por eso no podemos aprovechar ese margen de maniobra. Es muy grande, pero que inevitablemente va a cerrarse. Inevitablemente va a cerrarse. Es una, un imperativo que tenemos que realizar. No nos quedan más de 20 años, 20, 25, 15, para realizar nuestra propia insubordinación fundante, que es ahora o nunca. Nunca no será, porque nunca es demasiado fuerte, pero tendremos que esperar después muchos años. Por eso es la hora de nuestra insubordinación fundante, ahora o nunca. Perfecto. Andrés pregunta si cree usted que Rusia está más cerca de China o de Estados Unidos. Bueno, no, Rusia juega en los tres tableros como podríamos jugar nosotros si tuviésemos un estadista al mando de la nación, ¿no es cierto? No, nosotros, el último estadista se llamó Juan Domingo Perón, ¿tá? Y un poco a veces Frondizi, que algo entendió. La diferencia entre un estadista y un político cualquiera es que un estadista es un jugador de ajedrez y un político como los que hemos tenido son jugadores de póker, ¿tá? Uno juega a la suerte, está tan ligado, sí, hay que tener inteligencia para jugar póker, sin ningún lugar a dudas, pero lo decide fundamentalmente la suerte, aparte de la inteligencia, fundamentalmente la suerte. En cambio, el estadista, el conductor, como me gusta llamarlo a mí, más que un estadista, es un jugador de ajedrez. Nosotros no tenemos jugador de ajedrez, Rusia tiene un gran jugador de ajedrez, que juega en los tres tableros. Entonces, en un tablero
es amigo de Estados Unidos y opera junto con Trump. En otro tablero es enemigo de Trump y aliado de China, porque él sabe jugar en los tres tableros al mismo tiempo. Tienen, gracias a, para suerte de ellos, tienen a un gran conductor, que es un gran jugador de ajedrez, no un jugador de póker. Y nosotros hace ya del año 76, 74 que tenemos, ¿entiende? Solo jugadores de póker, no de ajedrez. Juan Pablo Grandal pregunta, pensando en las revueltas que están sucediendo en Estados Unidos, si piensa usted que este proclamado antirracismo es la más novedosa pata del proyecto de la oligarquía financiera internacional. Claro, no hay duda de eso. De eso no hay ninguna duda. Que es un planteo financiado por Soros para destruir Estados Unidos desde adentro y para tirárselo a Trump. Lo cual no quiere decir que Estados Unidos no tenga situaciones de racismo reales e injustas, porque ellos se crearon a partir de una sociedad esclavista. No olvidemos que Estados Unidos tiene el pecado original de la esclavitud. Una cosa no quita la otra. Que existan problemas estructurales de injusticia sobre un determinado sector de la población que tienen su origen en ese pecado original que fue la esclavitud en Estados Unidos, no quita que otro eche, se entiende, querosén al fuego, nafta al fuego para hacerlo más grande. ¿Está? O sea, hay un hecho real. Y viene otro, dice, ah, tenés ese fueguito, parame que le voy a echar ahora 10 litros, se entiende, de nafta a ver cómo te queda. ¿Está? Una cosa no quita la otra. Que también es difícil de entender, porque muchos se confunden en eso. No, las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Soros le echa, se entiende, nafta a un problema real existente. Bueno, una pregunta más y listo. Cerramos. Están justo cayendo un montón de preguntas ahora. Hernán Cabrera pregunta, ¿cómo se explica que Inglaterra entregue las llaves de la Argentina a China y a la vez juegue como un satélite de Estados Unidos? Bueno, porque se explica por los tres tableros, ¿no? Se explica por los tres tableros. Está entregando, no ha entregado. Un momentito, hay que hacer siempre un análisis fino. Estamos observando, están pasando algunas compañías británicas a manos estatales chinas. Está entregando. Ese proceso no se ha completado, no sabemos si se va a completar. Entonces hay que ser cuidadoso en el análisis. Entonces, en el caso argentino, eso. En el caso, se entiende, de la dirigencia y de lo que pasó, se entiende, con el Brexit, ya lo hemos explicado. O sea, en realidad, es el pueblo inglés que está harto de la hegemonía, se entiende, alemana, y que decidió salirse. No fue la élite de conducción británica la que decide salirse, porque ahí cantan los votos en los barrios populares se da para la salida, no en los barrios pudientes, no en la City, donde ganó mayoritariamente el quedarse. Bueno, Marcelo. Digo, un segundito, porque veo en la pantalla algunos amigos del Perú, ¿no es cierto?, con la foto detrás de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿se entiende? Y merece una mención especial, ¿no es cierto?, porque cuando hablamos, se entiende, de la idea de un pueblo continente, hay que recordar siempre que el primer político, después de 100 años de soledad, 100 años de silencio, que recupera la idea de la unidad iberoamericana, hispanoamericana, indoamericana, como la llamaba Víctor Raúl Haya de la Torre, por las Indias, que había sido uno de nuestros nombres originarios, el que recupera ese sentido de la unidad, el primer político que pone en acción el pensamiento, se entiende, de Rodó, de Vasconcelos y de Ugarte, fue nada menos ni nada menos que nada más que Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Que comprende que sin unidad no es posible la creación de un Estado antiimperialista. Un Estado antiimperialista capaz de dirigir su propio destino necesitaba de la unidad de los pueblos de Indoamérica, de Hispanoamérica o de Iberoamérica. Así que valga, se entiende entonces también, y me gustaría hacerlo, dado que veo a los amigos del Perú en esta conferencia, mi homenaje a ese gran predicador, ese gran político, con todos sus errores, no importa, como todos los políticos lo tienen, que fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Bueno,
Quería agradecerte de corazón en nombre de toda nuestra agrupación, agradecerle a todos los que han participado de la charla. Fue una exposición brillante, clarísima y bueno, la cual nos va a dejar pensando y analizando estos tres tableros, ¿no? Cuando a veces nosotros queremos pensar en blanco y negro y esto está lleno de grises, como vos bien explicaste, porque podés jugar en uno u otro tablero de diferente manera. Bueno. Esperemos que Argentina y nosotros ser parte de eso logre llevar adelante un modelo de desarrollo nacional, productivo, industrialista y soberano. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a formar parte de eso y por eso nos referenciamos en los pensadores intelectuales del campo nacional. Después queremos llevar esas ideas a la práctica. Así que nuevamente te agradezco mucho, Marcelo, y no sé si querés cerrar con alguna Sí, conclusión o algo. soy yo el agradecido a ustedes por permitirme reflexionar en voz alta, porque yo he tomado esto más como una conferencia, como una charla entre amigos que me ha permitido reflexionar en voz alta, tratando de que pensemos juntos, porque esas son cosas para seguir pensando, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros nos podríamos despedir con una idea fuerza que me parece fundamental. A nosotros, desde el Río Grande, la Tierra del Fuego, a nosotros en América del Sur, a nosotros en Argentina, no nos faltan recursos materiales, no nos falta inteligencia, a nosotros lo que nos falta es claridad doctrinaria, a nosotros lo que nos falta son valores morales suficientes, a nosotros lo que nos falta es patriotismo, a nosotros nos sobran recursos materiales para poner a nuestro pueblo de pie, y poner a nuestro pueblo de pie quiere decir terminar con la infamia de que haya argentinos que sufren la pobreza. Tenemos que terminar, ¿se entiende? Porque si en algunos lugares, en todos los lugares es dolorosa la pobreza, nunca más dolorosa la pobreza en un país que está en condiciones de darle de comer a 400 millones de habitantes. Entonces, en un país que está en condiciones de darle de comer a 400 millones de habitantes, que veamos a nuestros hermanos, ¿se entiende?, deambulando por la calle recogiendo basura, es, se entiende, una afrenta, se entiende, al Padre que está en los cielos, que algún día tendremos que pagarla. Y a nosotros no nos faltan recursos, no nos falta inteligencia para terminar con esa injusticia que clama a los cielos. A nosotros nos falta patriotismo y nos falta valores morales suficientes. Muchísimas gracias. Excelente, Marcelo. Muchas gracias. Nos despedimos con un viva la patria y que bueno, todos vamos a dar y a poner nuestro granito de arena para sacar a la Argentina adelante. Y esa doctrina ya está, ¿no? O sea, nombraste varias veces a General Perón, ya está escrita, hay que actualizarla y llevarla adelante. Muchas gracias. Un abrazo grande, Un Marcelo. abrazo a todos ustedes.